Con este vídeo aprenderás la técnica de la respiración abdominal. La respiración abdominal permite inspirar una mayor cantidad de aire que la respiración torácica. Así, el rendimiento del corredor mejorará. Vamos a ver cómo respirar desde el estómago en dos situaciones, en reposo y durante el ejercicio. En primer lugar, la respiración en reposo. Ponte de pie y coloca las manos sobre tu estómago. Inspira profundamente por la nariz durante 5 segundos mientras hinchas el estómago. Tus manos deberán separarse cuando tu vientre se hincha. Deja de inspirar durante 3 segundos y retén el aire en el estómago y en los pulmones. Luego, expira durante 5 segundos. Apoya las manos sobre tu tripa mientras se deshincha y mantén la espalda bien recta. Alarga la expiración todo lo que puedas y empieza de nuevo el ciclo. En segundo lugar, la respiración durante el esfuerzo. Practica esta técnica de respiración abdominal cuando estés corriendo. Concéntrate en la expiración. De esta manera podrás expulsar el dióxido de carbono y reemplazarlo por aire rico en oxígeno cuando inspires. Vacía todo el aire de los pulmones y del estómago al expirar. Para ello, deberás meter el estómago hacia adentro y contraer los músculos abdominales manteniendo la espalda recta. Cuando hayas terminado de expirar, inspira e infla el estómago. Después, empieza de nuevo el ciclo. El tiempo de expiración debe ser 2 o 3 veces mayor que el de inspiración. Deberás encadenar un ciclo tras otro sin bloquear tu respiración en ningún momento. Que tus hombros permanezcan relajados cuando expires te permitirá comprobar que estás respirando desde el estómago. Ahora ya conoces cuál es la técnica para respirar de manera eficaz desde el estómago. Es tu turno.